Gauean es un proyecto en el que bueno, está completamente sostenido por voluntarios, que está localizado en Uretamendi, dentro del barrio de Recalde. Es una casa que simplemente pretende ser un alojamiento estable para estos jóvenes. Son cuatro chicos de origen marroquí y los cuatro vinieron siendo menores de edad. Una vez que cumplen los 18 años, tienen que salir a la calle, tienen que salir de esos centros tutelados. Y dentro de esas necesidades encontramos una de las más básicas, que es la del alojamiento, ¿no? La de tener un sitio estable para dormir. Yo me sentía un poco de ¿qué hago aquí? Que no sé qué contarles, y dije, ojo, nos vamos a ir a la cama súper pronto, vamos a cenar. No van a querer estar con nosotras. Pues muchas veces nos comparamos, ¿no? Nos comparamos con ellos y en esos casos solo nos queda agradecer porque, o sea, nosotros desde que nacemos lo tenemos todo dado, o sea, no tenemos ningún tipo de problema. Luego, pues eso, empezamos a jugar a cartas, a hablar y todo fue solo. Una cosa que me pasa siempre en este tipo de experiencias es pensar, en vez de qué nos separa, ¿no? Es un poco qué nos une también. Nos preguntamos siempre de, ¿y tendrán el mismo humor que nosotras? Y la verdad que sí, o sea, nos reíamos por lo mismo, nos vacilábamos por las mismas cosas, jugando a cartas. Venimos en la mañana por grupos apoyando el proyecto, pues de los sábados, y venimos a la mañana a las 9, les cuesta un poco levantarse, ¿sabes? A esas horas. Y tratamos de conversar mucho con la gente, que el color no cuenta, cuenta el corazón, cuenta la persona. Todos tenemos que estar unidos, pueblo con pueblo y mano con mano, ¿no? Le damos formación, pero no le damos la lengua, no le damos el castellano, la llave que les va a abrir a... No estamos haciendo nada, ¿no? Y si no les damos formación, no pueden trabajar. Sí, me siento vivir aquí mejor que la calle. Aquí conocemos más gente. Mi deseo es trabajar en algún pastelería en Bilbao o en algún sitio. Aquí me gusta cómo trabajan, cómo hacen las cosas. Quiero trabajar así para que lo hagan peso con amigos y vivir tranquilamente. Me pongo muchas veces en su piel, pero me podía haber tocado nacer en cualquier otra parte del mundo con otras circunstancias, y ¿por qué no podría ser yo uno de ellos?